Hola, el día de hoy veremos la forma en que vas a comprar tus licencias del bundle de Alex más Cuellar y Connect para Prepa VM. Para hacerlo es muy sencillo, ingresa por favor a la dirección www.mheducation.com.mx/prepa-vm y darás Enter. Una vez que estás dentro del sitio, vas a buscar el paquete digital. Esto está en la parte inferior de nuestra página. Desplázate a la sección de paquetes y da clic en la opción donde dice comprar ahora de acceso Connect más Cuellar. Al dar clic se abrirá una nueva pestaña dentro de la cual podrás ver la portada y el producto. El producto se menciona como Alex México K12, pero recibirás dos licencias, Matemáticas 1 de Connect y la licencia de Alex. Da clic en el botón rojo cómpralo ahora. Una vez que hagas este procedimiento, la página te llevará a iniciar tu pedido de compra. Puedes hacerlo como cliente registrado si ya cuentas con un usuario y contraseña del sitio. Esto es independiente a tu registro de Alex. Si no cuentas con él, no te preocupes. Da clic en Invitado en la opción Realizar compra como invitado. Al dar clic, te va a pedir los distintos datos para lo que es concretar tu orden, lo que viene siendo correo electrónico, datos de facturación e ingresar la información para el método de pago. Ingresa por favor los datos, te sugerimos pongas el correo electrónico al cual vas a recibir tu confirmación de pedido. En este ejemplo es correo@sudominio.com o en este caso sería tu nombre de usuario @gmail.com o el correo institucional que te haya dado tu colegio. Si deseas personalizar tu factura, debes seleccionar el tipo de persona, ya sea física o persona moral. Una vez que lo hayas seleccionado, ingresa tu RFC en mayúsculas a 12 con respecto a persona física o 13 posiciones de acuerdo a lo que tú tengas como RFC o el RFC que necesites. Si no lo ingresas, el sitio facturará de manera automática con un RFC genérico. Como ejemplo, voy a utilizar mi RFC. Correcto. Ahora ingresamos los datos de lo que viene siendo la persona que va a pagar. En este caso, como es una licencia digital, se va a enviar todo por correo electrónico. Permíteme, ingresaremos los datos. El dato de compañía es opcional, puedes ingresarlo o puedes dejarlo en blanco. En la dirección, te sugerimos utilizar las dos líneas para toda la dirección. Si es una dirección muy larga, con esto puedes poner el nombre de la calle, el número exterior, cualquier referencia que tengas o como viene siendo también la alcaldía y la colonia. Si no tienes alcaldía, puede ser municipio. Ingresa el nombre de la ciudad y de la lista a continuación de estado o provincia, selecciona tu ciudad. En este caso es Ciudad de México. Ingresa también el código postal y un número telefónico para contacto. Esto nos sirve en caso de que tengamos alguna duda con respecto a tu pedido. Una vez ingresado todos los datos, da clic en Actualizar. Al dar clic en Actualizar, se genera toda la información dentro de la página. Si está todo correcto, darás clic en el botón rojo Colocar orden. Si tienes alguna duda de tu domicilio, puedes cambiarlo con el botón Editar. Listo. Damos clic en colocar orden y en este momento serás llevado a la forma de pago. Dentro de las opciones de pago tenemos pago con tarjeta de crédito o débito, ya sea Visa, Mastercard o American Express. También puedes pagar en efectivo por medio de tiendas como Farmacia del Ahorro, Farmacias Benavides, Oxxo o 7-Eleven. Pago en bancos por medio de BBVA o transferencia bancaria por medio de Spay. Para verificar cada uno de estos pagos, puedes visualizar los distintos tutoriales, como lo es pago con tarjeta de crédito, pago en Oxxo, pago con transferencia bancaria o pago por Spay directamente. Te recomendamos si utilizas pago por Spay que sigas los horarios que establece tu banco, ya que Spay tiene algunos horarios de funcionamiento. Muchas gracias y quedamos a tus órdenes para cualquier duda o aclaración. Si tienes dudas o deseas mayor información, puedes ver los manuales que aparecen dentro del sitio como manual de compra digital o manual de compra impreso. Gracias.